0 en Facebook, 0 en Twitter, 0 en G, 0 en LinkedIn, 0 en Email, 0 en Pinterest, 0 en Tumblr, 0 en WhatsApp, 0 en SMS, 0 en Facebook, 0 en Twitter, 0 vía Email, 0 en WhatsApp, Pekín, China, AFP. Cuando su marido Liu Xiaobo, activista por los derechos humanos, fue premiado con el Premio Nobel de la Paz en 2010, Liu Xia exultaba de alegría. «Estoy tan emocionada, realmente tan emocionada, que no sé qué decir», confió entonces por teléfono a la AFP la poetisa y pintora. Liu Xia agradeció a todas aquellas personas que apoyaron a Liu Xiaobo, y pidió vigorosamente al gobierno chino que liberara al disidente, que murió de cáncer de hígado hace exactamente un año, después de pasar 8 años preso. El activista cumplía una pena de 11 años de prisión por subversión, después de haber reclamado elecciones libres en China. Una iniciativa suicida en un país que solo el Partido Comunista gobierna el país. En 2010, ni Liu Xia ni los seguidores de su esposo se imaginaron las repercusiones que este premio Nobel tendría para ella, artista y escritora, que jamás fue considerada como una persona politizada. Aunque siempre demostró un apoyo inquebrantable a su marido, nunca se implicó de manera activa en sus campañas. Poco después de la atribución del premio Nobel a su esposo preso, Liu Xia quedó de hecho en detención domiciliaria en su apartamento en Pekín, bajo una estricta vigilancia. Solo excepcionalmente fue autorizada a visitar a su esposo en la cárcel o a sus padres. No es una disidente, después de haber sido trasladado al hospital en 2017 por su cáncer de hígado, el disidente pidió recibir cuidados en el extranjero. Un deseo que según sus más cercanos estaba orientado en realidad a hacer algo por el bien de su esposa. La pareja se conoció en los años 1980, ella era una joven poeta, pintora, fotógrafa y el un intelectual que los unió su amor común por la literatura. «Ella no estaba en nuestro grupo de disidentes», contó a la AFP Hu Jia, militante basado en Pekín y amigo de la pareja. «Cuando yo visitaba a Liu Xiaobo, a ella no le gustaba formar parte de nuestras discusiones políticas». Los cercanos de la pareja coinciden en afirmar que Liu Xia era culpable del crimen, de ser la esposa de Liu Xiaobo. «Yo quiero casarme con este enemigo del Estado», declaró poco antes de su matrimonio en 1996 a Yu Ye, autor de una biografía del disidente. Dejarse morir, Liu Xiaobo lamentó que su mujer fuera privada de su libertad de movimiento. Depresiva, con problemas cardíacos, Liu Xia, de 57 años, veía cómo casi todos los amigos que intentaban visitarla eran expulsados por los guardias que la vigilaban permanentemente delante de su casa. «Mi amor por ti está tan cargado de remordimiento y arrepentimiento que a veces me derrumbo por su peso», le dijo Liu Xiaobo a su esposa en una de sus últimas declaraciones públicas. Al comienzo de su arresto domiciliario, Liu Xia regularmente publicaba noticias en Twitter para sus amigos preocupados, a menudo irónicos, sus mensajes se fueron volviendo melancólicos. «¿Por qué tenemos que vivir este tipo de vida?», escribió en 2010. Después de la muerte del disidente, Estados Unidos y la Unión Europea hicieron un llamado a Pekín para que liberara a Liu Xia y la dejaran abandonar China si era ese su deseo. Según uno de sus más cercanos amigos, el escritor disidente Liao Yigu, que vive exiliado en Alemania, la poetisa le confió en mayo durante una conversación telefónica que estaba dispuesta a dejarse morir.
Hasta entonces las autoridades chinas le prohibían salir del país.